Espíritu Santo, llena de alegría y paz mi corazón, y da sabiduría a mi mente para poder entender la palabra de Dios. Amén. Señor, tu misericordia es tan grande como el cielo y tu fidelidad, como desde la tierra hasta las nubes. Más grande que las montañas es tu justicia, y tus sentencias son como el océano inmenso. Señor, inapreciable es tu misericordia. Los seres humanos se acogen a la sombra de tus alas, se nutren de lo más sabroso de tu casa, y tú le das de beber el torrente de tus delicias. Porque tú, Señor, la fuente de la vida, y tu luz nos hace ver la luz. Prolonga tu misericordia con los que te reconocen, y tu justicia con los rectos de corazón. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más, y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aun eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: Ustedes oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor.
Señor, soy débil y muchas veces no te escucho, no te veo y no te reconozco. Y así no dejo que actúes en mí, en mi corazón. Perdóname y ayúdame, Señor. Solo tú entiendes perfectamente mi humanidad. Quiero estar cerca de ti. Siempre dejar que entres en mi corazón y que solo tú habites en mí. Dejarme guiar por ti, escucharte y comprenderte, verte y reconocerte, ser tu humilde servidor y amar como tú nos amas. Amén.